Espero que ya estemos aquí, al aire, que me escuchen. Si se llega a escuchar, espero que sí. Perdón, problemas técnicos por andar transmitiendo con esta cámara, pero ni modo. Bienvenidos, bienvenidos todos. Eh, por ahí le pregunto a, a una persona que anda aquí de invitado si se escucha bien. Si se escucha bien, claro, gracias. Bienvenidos todos los que están y los que no, pues no. Pues total, pues ¿qué tanto es tantito? ¿Para qué no llegan? ¿Para qué no entran? ¿Para qué no se, se sientan aquí con un... Y bueno, pues ni modo. Bienvenidos todos. Este programa y los que vengan de ahora en adelante van a ser en memoria de un gran amigo que fue un superimpulsor de mi carrera en la radio por internet en su momento, claro. En Las Bonfiladas, también fue un superimpulsor en Las Bonfiladas en mi blog en www.elbonfis.com, en las cosas que subía desde el semáforo, que era un, un proyecto que también tenía yo, de platicar cosas en lo que dura un semáforo en alto. Y siempre dijo que debería regresar a transmitir en vivo como estas bonfiladas. Toño Briseño, ahí está, ya donde estás. A tu memoria y en tu honor, regreso a las bonfiladas en vivo. Siempre fuiste un gran amigo, leal, solidario y muy apasionado por honrar esa amistad. Besos y abrazos hasta donde quiera que te encuentres. Nos encontraremos en en algún momento en la vida. Espero que sea más o menos este tarde, más tarde que temprano. Yo espero que así sea. Un beso. Hasta el cielo, amigo. Y bueno, pues ya estamos aquí. Porque no nos vamos a poner tristes, nos vamos a poner a cotorrear. Porque las bonfiladas son para eso. Eh, para estar cotorreando y para estar platicando con ustedes. Bienvenidos al primer programa en vivo que hacemos por el canal de YouTube. Realmente para mí es un honor el saber que están ustedes por aquí. Eh, Gracias a la gente que se está conectando desde ahorita, a Luis Han 17, a Iber Martínez Torrejón, viene de TikTok. Bienvenido, seguidor del Bompis, Gaby Pérez. Hola, hola, señor Oscar. Este, ah, miren, están saliendo. Ahí está Gaby. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No eres Gaby. Regina Coronado también dice: Hola, si se escucha bien, perfecto, qué bueno, Regina. Eh, ya sé, Gaby, ya no eres Gaby, eres Suri, ya sé. Se escucha bien, perfecto. Una eh, fabulosa seguidora también que tenemos, que es Gisela García. Gracias, Gisela. Realmente el apoyo eh, que tuviste también en, la, en el proyecto de teatro que teníamos este, con mi hija y con Oscar, y en fin, otros compañeros haciendo torrente, fue realmente maravilloso. Y tu apoyo, todas las funciones. Es muy apreciado. Mabel Orellana también, saludos desde Argentina, qué lástima, no se escucha. ¿Cómo que no se escucha? ¿Cómo que no nos está escuchando? Y supongo que sí. Y bueno, ¿qué pasó? ¡Ay, mi hermano! Mira, hola. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste. Este, ya, ya sé, Suri, dice, lo quiero muchísimo, soy Suri Regina, saludos desde Casablanca, Chile, saludos. Eh, dice Gisela, sí, excelente, Torrente, me encantó. Gracias, Gisela, de verdad, aprecio mucho esto. Aarón Bravo, saludos. Y bueno, para empezar a platicarles a quienes no saben qué es esto, y haciendo memoria, y mi alemán no debe andar muy cerca, porque me acuerdo de que hace 13 años no hago esto de transmitir en vivo y mucho menos una entrevista. Hoy, tenemos una entrevista muy especial, además van a ver por qué. Me da emoción. Eran otros tiempos, eran otras redes sociales, eran ICQ, era el Messenger, era eh, YouTube Messenger también, en fin, digo YouTube no, este, Yahoo Messenger, etcétera, una serie de mensajería y era otra forma de vida, menor en recursos tecnológicos, pero mayor en creatividad. Y esta creatividad viene a despertarse nuevamente con esta pandemia que estamos padeciendo todos en el mundo. Debemos acostumbrarnos a vivir con ese virus entre nosotros y no nos queda de, más, más, de otra más que seguir con rutinas de higiene, no bajar la guardia y hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Esos tiempos donde las bonfiladas en el BONFIS Radio eh, fueron de más libertad en cuanto a derechos, copyright y todo eso. Transmitíamos cosas completas, o sea, canciones completas, sin más restricciones, de que no se, se pusieran discos completos, eh, o tampoco se podían poner canciones del mismo autor o el mismo cantante de manera seguida. Esas eran las pequeñas restricciones. Eran los tiempos de live365.com, que creo que sigue en funcionamiento, pero ahora los tiempos son diferentes. El Bonfis Radio tuvo una duración de siete años y no se hizo para ganar nada de dinero. Se hizo para comunicarme con la gente, para acercarme más fácilmente con ellos. Ahora todos traemos un celular, usamos WhatsApp y todo lo que nos debería acercar, pero andamos luego tan metidos que más bien nos aleja de nuestra gente cercana. <laughs> ya parezco ministro de las buenas costumbres digitales. Por eso les pregunto. Ya que esta no es una transmisión. Bueno, sí, sí, hay una niña. Entonces, esto no lo pregunto ahorita. Y espero las respuestas después de lo que les diga yo. Eh, hay la posibilidad de que, se, de que puedan financiar ustedes mismos a este canal por medio de los superchats y los super stickers, que son super y superchats. Eh, si lo hacen, eh, se los voy a agradecer muchísimo porque finalmente este, esta pandemia nos tiene a todos con la bolsa muy recortada y los ahorros se van acabando. Me sugirieron, esa es una de las preguntas que les voy a lanzar al aire, una cuenta Patreon para generar más recursos, pero debo ver qué hacemos en esa plataforma para que se justifique la entrada. ¿Qué piensan de ello? Ahí les lanzo la pregunta, ¿qué tal si abro una cuenta Patreon? A ver ustedes qué me dicen. Si esta pregunta me la pueden responder en el chat adelante y durante la entrevista en los comentarios eh, en los comentarios este lo voy a poder leer mis redes sociales son las que aparecen aquí en la pantalla aquí arribita YouTube TikTok Facebook y Twitter y aquí abajito Ahí, el Instagram. Eh, me pueden ustedes encontrar también. Y antes de entrar en materia, porque tenemos este, materia pesada que platicar, no pesada por engorrosa, sino al contrario, pesada porque hay mucho que platicar sobre ello. Eh, y además, porque no tenemos prisa, dejen que les lea un pensamiento que me mandó mi amigo Agustín, Agustín Riego. Dice 24 de septiembre, te estás volviendo viejo. Este es un pensamiento de Víctor Hugo. Te estás volviendo viejo, me dijeron. Has dejado de ser tú. Te estás volviendo amargado y solitario. No, respondí. No me estoy volviendo viejo. Me estoy volviendo sabio. He dejado de ser lo que a otros agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser. He dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí mismo. He dejado atrás de mí los espejos mentirosos que engañan sin piedad. No. No, no me estoy volviendo viejo. Me estoy volviendo asertivo, selectivo de lugares, de personas, de costumbres e ideologías. He dejado ir apegos, dolores innecesarios, personas, almas y corazones. No es por amargura, es simplemente por salud. Dejé las noches de fiesta por insomnios de aprendizaje. Dejé de vivir historias y comencé a escribirlas. Hice a un lado los estereotipos impuestos. Dejé de usar maquillaje para ocultar mis heridas. Ahora llevo un libro que embellece mi mente. Cambié las copas de vino por tazas de café. Me olvidé de idealizar la vida y comencé a vivirla. No, no me estoy poniendo viejo. Llevo en el alma lozanía y en el corazón la inocencia de quien a diario se descubre. Llevo en las manos la ternura de un capullo que al abrirse expandirá sus alas a otros sitios inalcanzables para aquellos que solo buscan la frivolidad de lo material. Llevo en mi rostro la sonrisa que se escapa traviesa al observar la simplicidad de la naturaleza. Llevo en mis oídos el trinar de las aves, alegrando mi andar. No, no, no me estoy volviendo viejo. Me estoy volviendo selectivo, apostando mi tiempo a lo intangible, reescribiendo el cuento que alguna vez me contaron, redescubriendo mundos, rescatando aquellos viejos libros que a medias páginas había olvidado. Me estoy volviendo más prudente. He dejado los arrebatos que nada enseñan. Estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes y a seguir hablando de cosas intrascendentes es sanísimo. Estoy aprendiendo a cultivar conocimientos, estoy sembrando ideales y forjando mi destino. No, no es que me esté volviendo viejo por dormir temprano los sábados, es que también los domingos hay que despertar temprano, sobre todo cuando hay carreras. Disfrutar el café sin prisa y leer con calma un poemario. No. No es por vejez por lo que se camina lento. Es para observar la torpeza de los que muy deprisa andan y tropiezan con el descontento. No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio. Es simplemente porque no a toda palabra hay que hacerle eco. No nos enganchemos. No, no, no me estoy poniendo viejo. Estoy comenzando realmente a vivir lo que en verdad me interesa. Espero que este pequeño pensamiento, ni tan pequeño, pero les haya gustado. Por ahí este, ya hay una persona aplaudiendo. <coughs> Discúlpeme, esa, esa cuenta. Ah, Gisela dice: ¿Cuál cuenta? Es que son super chats, y este, ustedes los pueden comprar aquí mismo en el en YouTube. Y creo que está habilitado el super chat y el super sticker o super calcomanía. Y este ah, pero hablabas de la cuenta de Patreon. Pues vamos a ver si se puede hacer. Vamos a ver. Este, quiero sus, sus comentarios. Antes de eh, empezar con lo que sigue que es este ya finalmente presentarle a la, a la, persona que está invitada al programa para a reinaugurar estos este estas bonfiladas. En el Bonfish Channel, ahora. Aarón, ya te doy de nuevo la bienvenida. Hola. Aleja Maus, hola, si se escucha bien. Aarón, cuéntenos una anécdota. Muchas cosas vamos a contar, no se preocupen. Georgina, hola desde Ecuador. Hola, Georgina, ¿cómo estás? Eh, Gabriela, bueno, es Surio que okay, lo seguiré. Iber Martínez Torrejón, estaría bien abrir la cuenta, gracias. Wendolín García, hola, hola, ¿cómo estás? Eh, Gisela dice si estaría en la cuenta pero señor Oscar podría explicarme cómo sería esa cuenta, disculpe la pregunta pues es una cuenta la de Patreon donde realmente eh, entra la gente a ver contenido que no está en todos lados y es de paga, pero déjenme ver porque todavía no es eh, es Patreon como si fuera patrón y ustedes serían los patrones obviamente de este canal María Caballero bravo, muchas gracias María eh, dice Aarón que bien lee, gracias por leerlo. Hombre, pues mal haría yo, Aarón, a eso me dedico. Si se la dice si la de Patreon, ok. Y Suri, muchos aplausos, muchas gracias. Hay tantos aplausos, Suri, ahí los estoy viendo, gracias de verdad. Y bueno, eh, ta -ta eh, déjenme presentarles a una persona muy especial. Durante el transcurso de este programa van a saber qué tan especial es para mí esta persona y sobre todo eh, toda la importancia que realmente merece por su trabajo, por cómo es como persona, en fin, por todo eso. Ella es internacionalista, músico y cantante, amante de las pláticas, digámosle interesantes. Yo sé que también le, le gustan las pláticas no interesantes porque además las disfruta mucho. Ella estudia la licenciatura en relaciones internacionales en la Universidad de las Américas de la Ciudad de México para después estudiar la carrera de composición musical en la Academia de Artes de Florencia. Ha trabajado con el coro de la Orquesta Sinfónica de Minería en varias ocasiones, incluyendo el evento especial de Harry Potter con orquesta en vivo del Auditorio Nacional en 2018. Formó por varios años parte del coro universitario Staccato y el coro de la Academia de Artes de Florencia. Su pasión es la música clásica y su director de orquesta favorito es Von Karajan actualmente ella es parte del equipo de la muy conocida y distinguida directora de orquesta mexicana creo que compositora también ahorita ahorita ella nos va a platicar a Londra de la parra o sea que yo creo que es momento de darle una calurosa bienvenida y agregarla a este a esta transmisión a leslie a y ah, por favor Hola, hola Oscar, mucho, muchas gracias por ¿Qué, qué presentación tan interesante. Muy bien, muchas gracias. Muy bueno, muy bueno, me da un... Leslie, qué gusto que estás por acá. Eh, finalmente, eh, la gente a lo mejor no te conoce, la gente que no está muy cercana a, a lo que es la música, la música clásica en México y tampoco al equipo, obviamente, de Alondra. Alondra trabaja mucho. Eh, sobre todo en Alemania, tengo entendido que además su residencia es allá, pero a ver, platícanos. Tú y yo tenemos mucho de qué platicar. Mucho, mucho realmente de qué Muchísimo. platicar. Este, hay cosas bien padres que, desde el otro día que estábamos charlando por aquí, es, se mira, fuiste la causante de alguna manera que ya me aventara yo a hacer este en vivo porque ya lo tenía yo pensando y pensando y pensando y finalmente no se daba. Entonces, eh, pues tú lograste con una plática que ahora retomaremos además con mayor eh, gusto. Eh, vamos a retomar esa plática que tuvimos porque fue muy interesante, porque además dio pie a todo esto y porque además da gusto platicar con alguien que sepa y que le explique a uno que es un neófito de todas estas cosas. Y eh, como, no como el médico que explica el padecimiento de un paciente a la familia, sino realmente como alguien que está muy acostumbrado a explicar las cosas complicadas de la música. Entonces, platícanos de tu experiencia con Alondra. Pues, mira, ¿por dónde comenzar? La verdad es que Alondra es una. Es una mujer a la que yo he admirado muchísimo desde que ella empezó eh, su carrera hace ya 20 años. Eh, yo la conocí cuando fue el bicentenario del de inicio de la independencia, 2010. Ella tuvo la fortuna de dirigir eh, a la Orquesta Filarmónica de las Américas en la explanada, y bueno, le hicieron una explanada más bien al Ángel de la Independencia, en donde fue este concierto. Maravilloso. Yo la conocí ahí eh, de manera virtual. Eh, lo vi por televisión, me encantó, me enamoré de, de, de la dirección como tal, porque yo ya conocía directores de orquesta, pero siempre habían sido hombres. Ah, claro, siempre, claro, claro. Toda la vida que yo veía un director de orquesta, los grandes directores de orquesta fueron hombres, o han sido hombres hasta ahorita, ¿no? Este, Pero entonces, ella pues ha marcado. El yo la viera, ella ha marcado pauta en cuanto a eh, por el mismo género, eh, me refiero al género femenino, ha marcado pauta no nada más en México, sino en el mundo entero. Es una pregunta que además nunca te he hecho y sí me gustaría saberlo. Fíjate que ella marca pauta, me parece que más bien aquí en México, porque en México y en Latinoamérica, porque en Europa ya había mujeres directoras y de renombre. Y por mencionar solo un nombre, vamos a mencionar a Marin Alsop, que es una gran directora de orquesta alemana, que pues abrió muchos caminos en su momento. ¿no? Entonces, a partir de, digamos que Marin Alsop es de esta generación de mujeres que empiezan a salir y empiezan a hacer más cosas, empiezan a meterse a un mundo de hombres como lo era la dirección de orquesta. Entonces, eh, Alondra también abre ese camino, pero aquí en México y en, y en Latinoamérica. Ah, ok. Eh, pero pues te interrumpí, es me estabas yo... diciendo sobre todo lo que estaba. No, no, te preocupes. Tu entrada con ella. Pues mira, al conocerla en 2010, se vuelve una obsesión un poco para mí el, el empezar a entender más la música clásica. Yo siempre fui un amante de la música clásica por mi familia. Eh, tuve la fortuna de que. Mi familia me ponía desde música, óperas, sinfonías, directores de orquesta, siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Entonces, cuando la conozco a ella, empiezo a tener esta cierta obsesión, que, como bien sabrás, no se me da mucho lo de las, la, lo de las obsesiones. <laughs> este... Sí, algo. <laughs> me, me empiezo a obsesionar con la música este, clásica y, sobre todo, con la música mexicana, con compositores mexicanos. Después de varios años de que ya la conocí, ella saca un disco eh, que se llama, si no re mal recuerdo, Mi Alma Mexicana. En mi donde Alma Mexicana. Expone Mi Alma Mexicana, en donde expone eh, compositores mexicanos al mundo. Y es un disco que rompe récords y ventas y fue una locura en su momento. Que también fue en 2000, fue en 2011, 2010-2011, si no mal recuerdo. Entonces, se vuelve algo que me interesa mucho. Termino yo la carrera de relaciones internacionales, como bien dijiste, la termino en 2013 y en 2014 decido estudiar música. Por cuestiones de la vida, tuve un gran maestro de música en esta, en esta academia, que se llama Pablo Chemur, que él es amigo, fue compañero de escuela de Alondra de la Parra y es amigo de ella. Entonces él invita a uno de mis amigos a trabajar con Alondra y en la gira binacional del Reino Unido con México en 2015, Alondra trae a la Filarmónica de Londres para dirigir la Segunda Sinfonía de Mahler. Y es ahí cuando Alondra le dice a mi amigo... Sabes que necesito gente, necesito manos porque pues vienen ingleses, vienen músicos, necesito este, gente que sepa hablar inglés, que sepa de música para que puedan ayudarme con partituras, partichelas, músicos traslados, muchas cosas de organización. Y pues mi amigo, sabiendo mi amor y mi obsesión por conocer a esta directora que está, me invita. Y tuve la fortuna de que al conocerla hicimos un clip muy bonito. Llevo trabajando con ella desde 2015, he ido escalando en, digamos, en posiciones en su equipo. Empecé siendo asistente del asistente del asistente y este, hoy tengo la, la gran fortuna de ser su asistente personal. Entonces, para mí es, eh, ha sido un trayecto de cinco años en donde yo he disfrutado enormemente trabajar con ella, conocerla como profesional, como persona como músico, es un gran músico. Y respondiendo a la pregunta que hiciste hace eh, un momento, no, no es compositora, ella solo es directora. Sí estudió ah, la okay. carrera de composición eh, en el Centro de Estudios Musicales aquí en México, el CIEM, pero ella en realidad se licenció como pianista en la Manhattan School of Music. Uh -huh. De ahí a ah, en dirección orquestal. Y bueno, pues ya. De ahí para Fíjate, acá. Yo, sí creí, yo sí creí que ella era compositora. Y en algún momento no sé por qué me dio esa idea. Finalmente es una mujer muy talentosa y es posible que su carrera como directora sea mucho mejor. Porque aunque haya estudiado composición, a lo mejor no era el fuerte suyo todos en nuestras carreras y en nuestras profesiones tenemos una fortaleza y ella debe ser justamente la que eligió la de dirección, que además debe ser su pasión, porque seguramente es así. Eh, uno que es artista, tú lo sabes muy bien, este, te vas hacia tus gustos, te vas hacia lo que realmente eh, ansías hacer, eh, eso de estar de repente en un escritorio, ¿verdad? no se nos da no, entonces nos gusta estar creando nada. en el mundo en el que quisimos y, eleg y elegimos vivir de alguna manera eh, esto es bien interesante yo sé que trabajar con alguien así debe ser muy estresante ahora eres tú eres su asistente personal en méxico o en general en la vida soy su asistente personal en la vida pero convivo también con la asistente personal manager slash representante tiene muchísima gente en su equipo que bueno vamos, somos un, un todo la verdad es que siempre lo ha manejado de esa manera en donde por supuesto que yo soy quien se, se encarga de, de digamos filtrar la información de todo el equipo para que ella la tenga uh -huh. de manera simple rápida y pueda tomar acciones inmediatas en algunos casos no ah ok perfecto Perfecto, una pequeña pausa porque hay gente que está entrando. Hola, Graciela, gracias por tus saludos. Gracias también por ahí a Pruchonis, ya 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 te había visto yo, ya lo había visto. Gracias a Dibujos con, eh, gracias por el cariño, Dibujos con Jesús Ralo o Rayo, no sé, no sé quién sea, pero gracias por tu cariño, por tu amor. Eh, dice Marcelino, gracias por tus videos que son muy buenos. Saludos para Oscar de parte de Marcelino, que siempre lo seguí en las redes. Mejor sígueme, no me ciegues. Entonces, bueno, <laughs> yo sé que de repente es complicado eh, convivir con un artista, además con un artista de tanto renombre, que ya evidentemente los compromisos van subiendo y subiendo y subiendo, no nada más de calidad, sino en cantidad. Entonces debe ser muy difícil lidiar con todo ello. A ti te toca mucho o te ha tocado lidiar mucho con las cosas técnicas de sus conciertos, sobre todo en México, o de sus conciertos o de sus... Este, ay, perdón, te manda saludos, Suri, ahí está. Es Gabriela Pérez, pero es la cuenta de Gaby, pero es Suri? es Suri. Es Suri, te manda mucho. Desde hace rato hola, dijo, Suri. hola Leslie, hola Leslie, hola, ahí está. Perdón, no, no te había puesto. Suri. Bueno. Eh, Nada, esas personas ya realmente tienen una, una estructura muy fuerte en cuanto a sus relaciones públicas y debe ser muy difícil controlar todo ello. Eh, ¿Has sufrido mucho ahí o con su asistente Marcela de alguna manera te has aliviado? Fíjate que Marcela como su manager en México. Uh -huh. que es una gran productora, Marcela Medina, eh, es quien nos alivianaba muchísimo el trabajo al equipo en general. La verdad es que es, es una mujer que tiene tan claro cómo, cómo debe ser eh, un concierto, porque además, o sea, Londra hace conciertos, no nada más en salas, or, eh, salas de... de este, de conciertos para orquesta, o sea, no, una sala en esa Coyotl, por supuesto que la hace, pero también hace conciertos masivos, porque Alondra uh -huh. ha, ha tenido esa divergencia en su carrera, ha sabido aprovechar las ventajas que tiene ser mexicana y ser directora de orquesta, porque ha hecho proyectos con cantantes populares mexicanos y, pues, también, obviamente, pues, dirige sinfonías alrededor del mundo. Entonces, Marcela es una mujer que tiene una visión muy clara de cómo se debe hacer cada uno de estos conciertos. Por supuesto que no es lo mismo hacer un concierto en una sala en esa huelco, en donde la acústica es perfecta y no necesitas meter una sola bocina, un solo micrófono, porque todo se escucha de maravilla y en donde estés claro. parado o sentado. Claro, dependiendo claro. Dependiendo de qué tan llena está la sala, ¿no? Y no es lo mismo un concierto ahí que un concierto, por ejemplo, en el estado de corregidora en, en Querétaro. Que nos tocó, nos tocó hacer un concierto masivo ahí. Entonces, obviamente las necesidades son muy diferentes y Marcela tiene esta visión de decir, perfecto, si va a ser aquí es para un aforo de tantas personas, se necesitan tantas cosas, se necesita esto, se necesita el otro, se necesita el otro, y todo el mundo se pone a trabajar en ese momento para que todo funcione, que camine, y obviamente, como bien lo sabes, en, en el camino se nos atoran cosas. No, hay cosas sí. que uno no planea, hay cosas que no, uno pasa tiene, a veces, sí. tiene muy bien detalladito. De, pues, pero bueno, Marcela tiene esa visión de decir, bueno, a ver, yo lo planeo así, fíjate, es curioso, a ella lo planea así y así le sale. Sí hay detallitos, uh -huh. pero son cosas mínimas que la verdad es que no afectan al fin. De, de, de ese concierto, ¿no? Es, es qué bueno, que porque, él, porque finalmente ¿no? sí, no, no, debe, debe ser, es una infraestructura enorme la que debe tener alguien como ella. Pero hoy no vamos a hablar tanto de Alondra, porque quiero hablar de lo que estábamos no. platicando aquel día que surgió la idea de que vinieras aquí a la transmisión. A ver qué oímos por aquí. Claro que sí. A ver. No estamos oyendo nada. No. Bueno, no sé por qué, pero no estamos oyendo nada, según yo. En las. Este, a ver si es aquí. ¡Ay, sí, seguramente es esto! Vamos a ver si es ello. No, pero bueno. Resulta que eh, estuvimos platicando el otro día. De lo que es eh, los cantos corales, que además es algo que tenemos en común, Leslie y yo nos gustan mucho, y ella me empezó a platicar sobre la historia de los cantos corales. Oímos una canción del grupo Quilapayún, ahorita en lo que ella nos responde, voy a intentar hacer un cambio de los, en la configuración de la transmisión, pero no para ustedes, sino para oír realmente uno de los temas que dio origen a toda esta, eh, a esta transmisión una canción que se llama Mi Patria, con, del grupo Quilapayún, que era un grupo chileno eh, muy famoso en la época de los 70s y 80s, que hacían cantos corales, era la época del, del nuevo folclore latinoamericano. Y nos platicas de los orígenes y de nuevo reitero, esa plática da origen a la transmisión de hoy. Entonces, yo agradezco mucho esa plática por muchas razones. Una por platicar más tiempo contigo, pero otra es por eh, aventarme ya a regresar acá. Ya hacía falta, hacía falta que sentir yo a la gente antes de tu respuesta, dice Leslie, entonces ya no vives en México desde que trabajas con Alondra? No, sí vivo en México. De hecho, esa es una de las partes estresantes, un poco este trabajo que, que la, la diferencia horaria es uh -huh. complicada, pero vamos, una vez que la sabemos acomodar, fluimos claro, bastante bien. Claro, claro. Eh, Mariluberti, saludos Don Oscar, lo admiro mucho y me encanta su voz, muchas gracias. Eh, Gisela García, de verdad que interesante, pero también ha de ser un trabajo un poquito estresante, el trabajo de Leslie. Un poquito, sí. Sí, es. es, 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 es mm. Entonces, imagínense, es, ella es una, es una calana artista. Yo soy un artista en proceso, pero pues vamos, también de repente nuestros humores y nuestras entran mucho también la parte humana, ¿no? O sea, aparte de la profesional, hay días en las que uno se levanta con el pie izquierdo y bueno, pues. Así es. Así es. Pasa muy seguido, además, no te preocupes, eh. Mucho muy seguido. Sí. Este sí, sí. Ya no te estoy escuchando, Oscar. No sé si tú me escuchas a mí. Ahora sí, ya. Ahora sí, ya. ¿Ya me escuchas a mí? Ah, perfecto, gracias. Ya, ya, ya. Uy, qué bueno. Este, <laughs> bueno, pues entonces vamos a tener que arreglar esto de los de los cantos y de las cosas, porque no me escuchan y me da mucho coraje. Bueno, eh, platícanos sobre esto que nos hablabas de los cantos corales, porque me hablabas un poco de la historia. Y te voy a hacer preguntas que además no son como cuatro, sí. pero tú sabes de música, sabes esto y te gusta platicar. Híjole, estos coros de, 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 de Quilapayún son maravillosos, pero ¿qué platicábamos de los cantos corales? A ver. Pues platicábamos eh, que se escuchaba muchísimo la influencia de cantos corales pero medievales que es algo que pues no es muy común hoy en día escuchar la música antigua es preciosa tiene unos matices divinos y unas dificultades aún más grandes porque además eh, esto no te lo platiqué ese día pero la manera en la que escribían la música en la época medieval era muy distinta como nosotros eh, lo conocemos ahora con los pentagramas y, la y las notas. ¿Ah, sí? Ellos tenían, tenían figuras diferentes. Ellos tenían este, lo que nosotros conocemos como la típica, la típica nota, que es la bolita y el palito. Ellos tenían distintos, por ejemplo, tenían una que era un rombo con un palito. Para ellos no existía la métrica. Quiere decir que no existía. Y contar como, como lo hemos hecho varias veces, no contar uh -huh. dependiendo de cómo está escrita la música, en cuatro cuartos, en dos cuartos, en tres y medio, o sea, no había algo marcado para que ellos tuvieran pues este sentido del ritmo o de la métrica. Eso era algo que lo hacía tan rico porque se vuelve parte un poco de la tradición oral, porque no mucha gente sabía leer en esa época. Entonces, solamente los monjes, solamente la gente que estaba eh, en la religión, eran los que sabían cantar. Y pues la gente que iba a misa, la gente que asistía a los servicios, pues no, estaba, no sabían lo que estaban leyendo. Solo repetían lo que escuchaban, lo que cantaban los, los hermanos. ¿no? Ah, ok. Y. Lo interesante de esta situación es que la gente. Aprendí a hacer voces. ¿Aprendí coro, a hacer voces? En un coro tienes normalmente cuatro voces: la voz de abajo, que son los bajos, la voz, la segunda voz, que es, eh, son los tenores, luego seguían los altos y los sopranos. En ese entonces las mujeres no estaban, eh, no, no les permitían cantar, entonces. Los que hacían sopranos eran hombres que tenían la habilidad de cantar en falsete. En esa época todavía no existían los castatos, supongo que alguien habrá escuchado eso, pero en ese, en ese momento no existía eso, más bien era gente eran eh, niños o gente que cantaba en falsete para poder llegar a, esos, eh, a esas notas agudas. Entonces, lo que hacía la gente que asistía a la misa, que no sabía leer música, es que ellos empezaban a escuchar algo y pues más o menos les sonaba que ellos podían cantar como bajo, entonces agarraban la línea del bajo y ellos hacían esa línea. Y los niños, pues obviamente no alcanzaban esas notas tan graves. Digo yo, tampoco, evidentemente, pero si las cantaras tú seguro las alcanzas. <laughs> sí Seguramente sí. Entonces, pues los niños agarraban las notas de, los, de las sopranos y entonces, pues eso hacía que se volviera algo... De tradición oral, porque la gente no sabía lo que estaba cantando, vamos, ni entendía lo que estaba cantando, porque solo sabían que era una alabanza o sabían que era algo que estaban cantando los hermanos, pero no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Pero entonces era música y cantos religiosos, sobre todo este, sí. llevados hacia eso. Es correcto, sí. Hay cantos, hay remanentes de cantos populares pero que curiosamente también surgen un poco de la tradición, eh, más bien de la, sí, de la tradición musical religiosa. Es, se, va, se va como de, descosiendo de ahí. La religión es la base. La religión es lo que tiene eh, musicalmente, es la base. Y a partir de ahí la gente pues toma esos cantos y luego los empiezan a cantar pues fuera de la iglesia y empiezan a meter otras cosas, empiezan a cantar lo diferente. No era lo mismo lo que cantaban en la región que ahora conocemos como Alemania, a la región que, que conocemos como Inglaterra, ¿no? O sea, eran, eran cantos totalmente diferentes, en idiomas totalmente diferentes, que si en algún momento se cruzaban dos viajeros, pues se volvía una cuestión muy interesante ahí. Pero entonces, bueno, supongo que sí, pero además no hablaban ni siquiera los mismos idiomas, entonces es muy difícil que hubieran logrado conseguir que alguien este, tradujera eso. Los religiosos se cantaban en latín, pero con esta deformación hacia cantos uh -huh. populares, era cuando empezaban cosas muy interesantes. Muy locales. Los originales. Sí, exactamente. Uh -huh. Incluso después se empiezan a meter instrumentos. Instrumentos como la laúd, ¿no? O sea, instrumentos como la viola da gamba, que es un. contrario a lo que mucha gente piensa, es. es muy parecido al violonchelo, pero no se toca como el violonchelo, sino como el violín. Es, un, es, es, es curioso, es, es una es una historia pero es grandote, muy curiosa. ¿no? Toda esa. Pero es grandote. No, la viola de gamba ¿no? es mucho más chica. La viola de gamba es mucho más chica que, que un contrabajo. Entonces sería Entonces, como un, eh, una viola. Como una viola, vamos a poner que es como una viola, a lo mejor un poquito más grande que la viola, se tocaban de maneras muy distintas. Lo más común era el laúd, la verdad es que también, eh, pues como no era gente que supiera leer o que estuvieran, desafortunadamente, bueno, en esa época la gente del pueblo, pues no, no tenía la capacidad de, de acceder a educación, ni musical, ni, ni educación este, formal, nada. O sea, ellos simplemente, pues aprendían a hablar porque así escuchaban que sus papás hablaban. Lo mismo pasó okay. con la música. ¿no? Ya. Yeah. Entonces, lo más fácil como de tocar en ese momento de la laúd. Pero, bueno, ¿a poco es tan fácil el laúd como para que cualquiera lo pudiera aprender? En esa época, digamos que era como una guitarra. No quiero faltarle el respeto al laúd y a algún purista que esté por ahí de la música, pero. Pero ah. sí, digamos que sí, está bien. Sí. A ver, ahí tenemos. este Dice: Hola, gracias, Jailet. Me encantan tus videos tan agradables como usted. Eh, con todo respeto, magnífico actor Usted desprende humildad, sencillez, amabilidad, respetuoso. Dios lo bendiga hoy y siempre. Gracias, gracias. Este Gisela ahí tiene un mensaje para ti. Mis admiraciones para ti, Leslie. Muchas dice, gracias. Gisela, Muchas gracias eh, um, Sofi Rivera, hola y saludos, bienvenida, bienvenida a la transmisión. Adriana Flores, también bienvenida a la transmisión. Um, Lorena Carvalho Suma, de... hace unos días en Chile se conmemoró el asesinato de Víctor Jara, quien fue director del grupo Quilapayún. Sí, y además un gran compositor y un gran cantante de, de todos esos tiempos difíciles que se vivieron en Chile y en el mundo entero, porque además, este. El general Pinochet abarcó su brazo armado, era muy amplio, muy amplio. Si no, que les pregunten a la gente de Suecia y a Olof Palme en especial. Pero bueno, hay gente ahora, Leslie, que está eligiendo este medio en especial para hacer carrera. Y van muy bien. Van muy, muy bien. Estamos hablando de gente muy jovencita. Faúcia es una de ellas, marroquí, eh, nacionalizada, canadiense, 20 años, realmente una chavita, muy talentosa, una voz muy parecida a Lady Gaga en algunas cosas. No sé si ¿sí le has oído a Faúcia, uh -huh. eh, eh, compositora sí, sí, y su sí. propia productora. Ella decidió que YouTube era una plataforma. Eh, ahorita seguimos hablando de otros. Igual de grandes, porque aquí realmente lo que hablamos es de talento. Y el talento, qué bueno que la gente lo está siguiendo. Faucia tiene una cantidad de seguidores enorme. Enorme, tanto en YouTube como en su propio sitio de Internet y en su Patreon y en su web. Bueno, enorme, enorme. Dice Fruchonis, eh, Víctor Jara, grande. Oh, sí, oh, sí, cómo no. Un tipazo, Elsa, perdón, Cruz, buenas noches, de la Ciudad de México, excelente actor, señor, y tenemos algo en común, seguir y admirar a la mejor voz del mundo. Ahorita platicamos de eso. Eh, Faucia, a mí me impresionó, la, realmente la conocí no hace mucho. Eh, dice, en los videos se ve chaparrita, pero no encontré su estatura real, no sé si alguien me puede ayudar por ahí, lo voy a agradecer, no encontré. Por ningún lado, ¿cuánto mide? Pero realmente hay unos videos en los que se levanta de su piano y se va hacia el micrófono y por la referencia en cámara, parece chaparrito, pero hay veces que la, la cámara miente mucho. Muchísimo. Aquí me hace ver delgado y no estoy. O sea que la cámara miente muchísimo. <risa> <risa> no sé por qué la risa, la risa es la que cala, dice. Jaide dice buenas noches a los dos, estupendos, gracias. <laughs> Bueno, Gracias. ¿tú qué piensas de que lancen su material en esta en esta, justamente, plataforma o en estas plataformas que son ya más como redes sociales? Pues ahorren muchos pasos. La verdad es que la industria de la música es muy complicada en ese sentido. Antes eh, tenías que grabar demos, grabar tus eh, CDs para llevarlos a las disqueras y que te conocieran y que te vieran y, y tenías que cumplir como con ciertos estándares de belleza si no eras alta, si no eras y si... Entonces, en un momento en el que se abren estas plataformas virtuales en donde ya no importa si grabas un demo o no, simplemente agarras tu guitarra, empiezas a tocar, empiezas a cantar, empiezas a componer y la gente... O sea, y a la gente le gustas, la disquera automáticamente te va a buscar, una productora te va, bus te va a buscar. Esas son las ventajas que yo veo de tener estas plataformas tan a la mano, sobre todo para gente tan joven, ¿no? Porque eh, hay, hay muchas personas que tienen desde muy chico claro esta, qué es lo que quieren hacer, hacia dónde quieren ir. Así, es. Quise, ¿no? Así y, es. Y el hecho de tener estas plataformas, pues te quitan muchas trabas, muchas muchas eh, pues barreras que antes te ponías, ¿no? o sea y también ha ayudado mucho a desmitificar el mundo de la música. Todavía a mí me tocó eh, que, que mi papá eh, no me quisiera dejar de estudiar música porque era un mundo de perdición, drogas y alcohol y no tanto, <laughs> no tanto, pero no, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Ya eh, afortunadamente también yo caí en, un, en una escuela, en un grupo de amigos, de gente bastante sanos, que convivimos muchísimo más por el placer de hacer música que por cualquier tipo de placer, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hace que pues, la música se vuelva algo distinto a lo que mucha gente creía, ¿no? Claro, claro, claro. Y realmente sí... Eh... Ese mundo de ese rock de los sesentas, setentas e incluso ochentas, ese mundo de, de yeah. gente que se desquiciaba y que se enloquecían todos y, y morían como este como si fueran Cristo a los 33 años, ya eran muy viejos, no sé. Ese mundo realmente ha acabado. Y ha acabado y le ha dado paso a gente muy talentosa, mm -hmm. gente sana gente que sabe que solamente así va a poder seguir haciendo carrera en el mundo y gente sí. además muy apegada a sus tradiciones a pesar de que fabucia es marroquí realmente ella se siente totalmente canadiense por lo que he podido ver verla observarla eh, ver lo que escribe de repente pues sientes que es ella ella realmente se siente mucho más canadiense una, una nación que los acogió desde muy pequeña, tengo entendido, pero, pero hay dos, eh, hay dos que voy a mencionar ahora, que realmente. Ya no te escucho. no no te ya regresó el sonido ya ahora sí si ya bueno Nimoz, estas son las cosas que pasan cuando uno transmite en vivo lo siento mucho pero este pues de repente pasa eso y ya que le hacemos déjenme ver porque hay un letrero ah ok ya eh, de repente pasa eso y ni modo. qué qué, le, qué les puedo decir cuando se hacen cosas en vivo suceden accidentes de todo tipo. Esto es lo de menos, lo que ha pasado hoy. Eh, dice Javier, buenas noches a los dos. Ah, ya, eso ya lo habíamos dicho. Bueno, estas, estos dos grupos, por decirle de alguna manera, escogieron eh, también YouTube y las redes para hacerse de un nombre. Y el grupo del cual voy a mencionar. Y además te voy a hacer una pregunta técnica porque no entendí nada cuando estuve yo leyendo sobre ellos. Y es una cuestión musical. Por eso no entendí nada. O sea, sé español, pero no sé español tan técnico. Entonces, este... <laughs> en especial, este grupo me llama mucho la atención por la profundidad de su música, por eh, la armonía tan fuerte. Y sabes, seguramente sabes de quién estoy hablando. Pentatonics. Pentatonics, que además ya leí su historia, son tejanos, decidieron reunirse en en California tres de ellos y después escogieron ahí a Avi y escogieron a al que bueno, el que dice en chelista que realmente es el el bitter del grupo, que es el que hace todo lo que son golpes e instrumentos y uh -huh. cosas raras y ruidos extraños. Pero lo que fueron Scott, eh, Kirsten, que es la única vocalista mujer, y Mitch, que por su voz parecería una vocalista mujer, finalmente Mitch es este, creo que es contratenor, que además es excelente. Pero ellos como grupo, armónicamente, son maravillosos. Dicen en lo que busqué que Pentatonics viene de Penta, y sí, en griego Penta es cinco. Pero se refieren en especial a una cosa que es la escala pentatónica. Y mira que lo leí de cuatro fuentes distintas. No entendí <laughs> ni Jota. ¿Qué es una escala pentatónica? ¿Qué es eso? Te vas a temas, te vas a temas complicados. No, no es cierto. No me No, me escuchas? no te oigo nada. A ver. Nada a ver, de nada, ahí? no sé por qué. Chura. ¿Qué, ¿Qué pasó? Yo aquí sigo, yo a ti te escucho perfecto. Bueno, bueno. Bueno, bueno, ¿tú, te me, te oyes? ¿Tú sí, me oyes? Hola. Sí, yo te sí? oigo a ti, tú a mí. No, no, te oigo yo. Sí. Tú sí me oyes, yo a ti no, yo nada. Tampoco. O sea, yo tampoco nada, sé por nada. qué. Uy, uy, uy. Bueno, este... Lo arreglas y te, nada más te voy a remover tantito a ver si podemos ver. sacar sonido de ahí. Y bueno, voy a seguir yo por acá para que ella pueda hacer su, sus labores técnicas. Muchas gracias a toda la gente que se ha conectado. Ah, aquí se escuchan ambos. Pero es que yo no la oigo a ella. Ya no entendí por qué. Porque tengo perfectamente aquí puesto en mi audio. Que yo debo, a ver. Sí, no, tengo yo perfectamente puesto el, el audio de que, que tengo de ella. Bueno, que tengo en general. Con este yo escucho sin problema. De hecho, me estoy escuchando. Dice yo, sí, se escuchan ambos. Híjole, ¿cómo le hacemos para poderla escuchar yo a ella? Porque finalmente no la. Sí, escuchamos a ambos. Ahí va, ahí vas de nuevo, Leslie. Al stream. Vas de nuevo. A ver, qué tal. A ver, ¿me escuchas ahora? Yo no escucho no. nada. Y no sé por qué. No tengo ni idea. A ver si me... A ver. Mm. No, sigo sin oírte, Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si... Sácala de la sesión y que se vuelva a conectar. A ver, la voy a sacar. Salte de aquí. No, sales tú sola y vuélvete a conectar. Ok. Este, gracias, este Chonita. En estas bonfiladas, para la gente que no me conoce muy bien, estas bonfiladas nacieron como su nombre lo indica, por algo así como unas este, enchiladas. Como unas babosadas que se me van ocurriendo normalmente a diario y muy seguidito durante todo el día. Y entonces a todo esto decidimos llamarle Bonfiladas. Device Add to Stream. A ver, a ver ¿andamos ahí? A ver. ¿Me escuchas? ¡Wow! Bueno, yo, porque los demás sí te escuchaban. Pero a ver, ¿Sí? ahora sí. ¿Qué coño es eso de escala pentatónica? <laughs> Mira, para explicarte una escala pentatónica, tengo que explicarte primero que en la música, a nosotros en la escuela nos enseñaron que nada más existía una escala: do, re, mi, fa, sol, así, si, y eternamente, y ya. Pero no, en la música existen varias maneras de hacer música. Obviamente, la escala base es do, re, mi, fa, sol, así pero existen otras maneras de acomodar esas notas musicales. Lo que hace que esta escala sea de esa manera son los intervalos que existen entre una nota y otra. Dígase, por ejemplo, que entre el Do y el Re hay un tono completo de diferencia, pero entre el Mi y el Fa solo hay medio tono. Si nosotros nos fuéramos a un piano, viéramos el piano y están las, las teclas blancas y las teclas negras hay una manera específica no tengo por aquí un piano ah no espera voy a mover un segundo la cámara fui maestra entonces tiendo a enseñar todo así muy visualmente porque digo a pesar de que yo no soy visual mucha gente sí entonces vamos a ver Mirado, gente tiende a enseñar todo cuidado cuidado alerta pu, 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 pu. <laughs> Todo lo teórico. Ah, okay, okay. Entonces, a ver, vamos a ver. Si nosotros, me fui, nosotros tenemos el piano aquí, entonces, Ajá. nosotros estábamos diciendo que entre el do, que es esta tecla que está aquí, uh -huh. y el re, que es esta que está al lado, hay un tono de diferencia. Es porque entre estas dos teclas blancas, hay una negra. Este es medio tono. Ajá. Quiere decir que yo para llegar al re tengo que hacer tres pasos. Do, Do sostenido y re. Uh -huh. Pero entre mi, que es este que está aquí, y fa, no hay una tecla negra. Sí. Entonces quiere decir que el medio tono está aquí, al ladito. Nada dónde? más voy a hacer aquí. Este es mi y este es fa. Entonces no tengo que hacer ningún sostenido para llegar al fa. No tengo que hacer mi sostenido. De hecho, pues no existe en teoría. Entonces, para, yo, para que yo pueda llegar del mi al fa, solamente son dos pasos: mi, fa. Ok. A esto es lo que se le conoce como un tono completo: do, do sostenido, re. Esto es un tono completo. Y un medio tono, que es. Mi, fa. Y así es como se compone la escala entre tonos y medios tonos. Aquí está la escala completa y se repite varias veces en un piano. ¿Sí? Entonces, uh -huh. vamos. Eso es, es como la teoría básica, básica, muy básica. Pero eso, eso era importante que lo entendieran porque la escala mayor, natural, que es esa: do, re, mi, fa, sol, la, si. Es la escala en la que se basan casi todas las canciones, casi todas las cosas. Pero la manera en la que se escriben es en donde cambia la intención y la, el significado de la escala. ¿A qué me refiero con esto? No nada más hay escalas mayores, también hay escalas menores. Hay... Sí, una escala mayor suena muy alegre, muy feliz. Una escala menor suena a tristeza, suena a miser miseria. Pero es que está aprendiendo. Pues sí, pero para llegar a ser más mayor tiene que cambiar varias notas. Entonces, <laughs> es muy musical, muy bobo, lo siento muchísimo. Este, pero vamos, la, la idea de esto es la escala pentatónica tiene tonos completos. No existen los medios tonos en esta escala pentatónica. Esa es la diferencia. Y son cinco y son cinco si yo me fuera a un eh, si yo te pudiera dar un ejemplo la escala pentatónica de do sería do re mi sol la y do terminando pues pero son en realidad son solo cinco notas do re, do, re fa mi do re, re mi, mi sol sol y la esa sería la escala uh -huh. pentatónica de do lo que pasa aquí es que efectivamente entre el do y el re como ya vimos hay un tono completo entre el re y el mi también hay un tono completo uh -huh. pero entre el mi y el sol es en donde está el tono completo si yo pusiera el fa en medio es medio ya tono. sí claro entonces uh -huh. por eso hablamos de tonos y semitonos es correcto un semitono es el do sostenido es eh, re bemol sol sostenido, uh -huh. fa sostenido si bemol ¿cuáles las... serían los bemoles en el piano? las teclas negras fungen so, como sostenidos, son sostenidos ¿no? fungen como sostenidos y como, y como bemoles dependiendo de cómo veas la escala y me quedé friseado, mira te explico rapidísimo porque es muy fácil okay. en realidad Vamos a tomar el mismo ejemplo del do y el re. Si yo voy hacia el re, es do, do sostenido, re. Si yo voy de regreso, es re, re bemol, do. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí, mira. <laughs> Ahora si nos, sí, vamos a cuestionar. Un total. A ver si ya por fin entendí eso. Ojalá no se me olvide mañana porque el alemán que hoy, hoy no me ha perseguido, eh, tiene la facultad de estarme persiguiendo, tiene mejor este, condición física que yo. Pero gracias porque realmente yo no sabía por qué, mira que leo de repente notas, sé dónde están las notas y sé que ese es este sostenido y ese es bemol, pero no entiendo dónde están en un piano, que es la manera más fácil de mostrarme dónde están las notas. Exactamente. todas esas notas son están basadas en el piano o al revés el piano está basado en todas esas notas el piano se crea o funciona o más bien se inventa a través de las notas las notas existen desde tiempos inmemoriales desde, o sea, estamos hablando real desde mucho antes eh, de del pero micro. de esas siete notas o eso antes de Bach no había eso no esas siete lo que pasa es que cuando entra cuando llega Bach Bach a esta historia de la humanidad cambia el temperamento de los instrumentos. ¿A qué me refiero con eso? La manera en la que están afinados los instrumentos al día de hoy es la misma afinación que tenía Bach, que es 440. Ajá. Hablando en Hertz, en cuestiones sí. de ondas. Sí, o, o de Juan Luis Guerra, sí que. También, también, también. <laughs> Por su 440, claro. Sí, sí, totalmente. Pero está basado en eso. Pero está basado en eso. En realidad, eh, la, la música, antes de que se llamara música, eran ondas sonoras. Okay. Y las ondas sonoras tienen la maravilla de que existen infinidad de ellas. Pero, para que nuestro cerebro pudiera captar todo esto, es que el temperamento de los instrumentos se decide, y no es que se decidiera en una junta o a los... Ah, sí, a partir de hoy, no. En realidad es que eh, como se empiezan a crear los nuevos instrumentos, empiezan a darse cuenta de que es mucho más fácil afinar en la, que la es el 440, a que la gente tocara como se le diera la gana. O sea, había veces en que un corno inglés tocaba con un clarinete, eh, pero pues estaban afinados a, a distintos temperamentos y se volvía un poco complicado. Por ejemplo, la guitarra se afina en mí es sí. y, este, y no tendría alguna diferencia si, si incorporaras una guitarra, digamos, a un a un movimiento orquestal como lo que hacía este. Ennio eh, Morricone que incorporaba instrumentos que ni siquiera estaban en la orquesta en la orquesta original o formal, digámoslo así. Él incorporaba. Esa es la maravilla. Nos... Esa es la maravilla porque no todos los instrumentos se afinan en la, pero todos los instrumentos tienen la. Ah. O sea, la tienen. Es correcto. De hecho, no sé si. <laughs> no, vamos, la deben de tener. Si pues no la deben tienen, tener. Sí, pues sí. sí. Más bien. Eh... <laughs> Está bien, está bien, ya te entendí y espero que tú también. Por supuesto. Eh, pero quisiera, quisiera ir un poco a, a que recuerden cuando escuchan una orquesta, cuando han ido a escuchar una orquesta, pues espero que hayan tenido esa dicha, porque es maravilloso. Yo cuando sale el concertino, el primer violín, y que empieza a, a afinar a la orquesta y que suena este sonido tan grande como explosivo como va exactamente que empieza a sonar desde como si fuera una implosión y luego ya logra salir eso es la afinación cuando hay piano en, en escena en una orquesta pues simplemente el pianista hace esto y ya porque se supone que el piano ya está afinado si el piano está desafinado, bueno, pues lo siento mucho, lo que está pasando horrible. Pero sí. no, pero no, si, el, el piano. El piano no, pero la orquesta sí. El piano no, pero la orquesta sí. No, el piano ya está afinado cuando ya están en, en un concierto, toca la, la tecla, justamente la tecla la, y a partir de ahí empiezan a eh, eh, afinar por secciones. Empiezan las maderas, luego los metales, luego las cuerdas. Las cuerdas son las últimas. Pero todos, todos, todos escuchan ese la del piano y todos afinan su eh, llave de la o la cuerda de la para que a partir de esa cuerda cada instrumento tiene una afinación. De afinar. Pero afinan. Así es. Todos basados en la. Entonces... Y por ejemplo, uh, vuelvo al ejemplo, eh, perdón, uh -huh. por el, de la guitarra. Mi, si, sol, re la. Ah, claro, el la es la quinta cuerda, claro. Exacto. Si sí, una guitarra de seis, la quinta cuerda es la. Exacto, es que y a partir de que... ahí se afinan en cuartas. Quiere decir que si tú, si tú sumas. ¿Son como recámaras metas... en femenino? Algo así, algo así. Cuartas. Es cuartas. Gracias. Los cuartos ah. están al lado, entonces ya. Ah, ya. Sí, ah. sí. Sí, son primos hermanos. <laughs> sí, son primos hermanos ahí. Sí, ya, ya, curioso. ya entendió. Sí. <laughs> ok, entonces de esa manera. Más o menos, a mí sí me quedó más o menos claro lo que es la escala pentatónica. Claro que Pentatonics solamente eh, los tomó como eso, como una escala, que finalmente conocen de música, conocen de escalas, conocen de todo eso. Y Pentatonics porque decidieron ser cinco. Y obviamente, pues penta es una, es un, una palabra griega que quiere decir cinco, pentatlón, eh, pentagrama, uh -huh. que tiene cinco, este. Cinco líneas, ¿no? Uh -huh. Sí, Eso cinco así, líneas. De sí. Y uh -huh. Pentatonics, ya finalmente, a, ya le llegaron al la, a la X al final para hacerlo más, más vistoso. Uh -huh. Pues este grupo realmente también decidió eh, entrar a través de esta plataforma de YouTube y me ha impresionado. Ustedes busquen Pentatonics en YouTube cuando termine la transmisión, ahorita. ¿eh? <laughs> Pentatonics. Yo les tenía preparados aquí la canción de Aleluya, que me encanta, además es una canción irlandesa, eh, y, y cantada por ellos es una maravilla. Pero vean sus armonías, híjole, es que es algo impresionante. Pero más impresionante también que su canto, vean el número de reproducciones que tiene cada canción de ellos. Ellos tienen aproximadamente 18 y cacho de seguidores la cuenta oficial. Pero cada uno de esos videos, incluso los menos conocidos, tienen por lo menos 35-40 millones de reproducciones en YouTube. ¿Cómo se logran esos números? No lo sé. No lo sé porque 40, 40 millones de reproducciones de un mismo producto, digámoslo así, un video, ¿qué quiere decir? Yo me conecté cuántas veces a oírlo. Yo escucho mucho a música de Enio Morricone, me encanta. Pero creo que en ninguno de sus videos, bueno, a partir de su muerte, creo que sí aumentaron el número de escuchas. Sobre todo escribió para tantas películas, para más de 500 en su, en su biografía, lo decía. Pero este grupo Pentatonics, que además es un grupo de reciente creación, igual que Faucia, igual de quien vamos a hablar ahorita para. Y a cerrar el tema sobre las escalas y todo esto, que tienen tan poco tiempo y tienen ya tan gran número, no nada más de seguidores, de reproducciones, porque finalmente los reproduce gente que a lo mejor no están suscritos al canal o no les gusta suscribirse a ninguno y simplemente andan buscando qué escuchar y los escuchan. Son muchísimos millones de de radio escuchas real de perdón de, de escuchas radio escuchas eran de radio en este caso pues es escucharlos a ellos y verlos verlos no habría mucho que verles pero oírlos es impresionante a ti te gusta Petatonics muchísimo muchísimo es uno de mis grupos favoritos y este la verdad es que tengo una fascinación por sacar sus arreglos vocales me puedo, me puedo entretener horas sentándome a escuchar una y otra vez y repetir cosas para poder sacar en papel sus arreglos, ¿no? Poder, ya, ya montarlos. Me encantaría poder montarlos en un futuro, pero sí, me fascina. Qué bueno. Dice María Caballero, en estos momentos recuerda a mi maestra de música de la secundaria. Híjole. Ya no sabemos este, por dónde te mando, pero está bien. Sí, Intenté ¿no? me explicaron las cosas básicas. Creo que si hubiera puesto más atención entendería más. Ya está, ya está chillando, no chille, más aguántese. Wow. Eh, Raiz Mary, did you know? No lo puedo evitar y lloro. Mary, did you know? Ah, sí, sí, cierto, sí, sí, sí. Ya, ya, ya sé de qué me habla María. Eh, realmente es un grupo fabuloso. Yo los he estado disfrutando muchísimo. Eh, canciones como la Rapsueda bohemia como todo el álbum navideño que sacaron el año pasado donde viene incluso la canción de de este aleluya a pesar de que Abby ya no estaba con ellos pero finalmente formó parte de ese video eh, no recuerdo el nombre ahorita de quien lo suplió pero es otro es otro morenín que no llega a esas profundidades debajo no, de Abby, de Abby Kaplan, no. Pero además, este, Abby Kaplan tiene también unos agudos fantásticos. O sea, su, su, su rango es para ser un bajo, es un rango muy amplio. Sí. Yo hubiera pensado que era más barítono con tonos de bajo que un bajo que sube mucho, pero. Es que Eso sí, también es... platicamos un día, Leslie. Sí. Y también, ¿por qué los los este? Los rangos de voz, ¿por qué, la, los, ¿por qué los nombres? Pues mira, antes no se llamaban así, tenían otros nombres. Te mentiría si te los digo en este momento, pero la verdad es que no recuerdo tanto. Ya, ya mis, mis clases de música antigua no están tan, tan pescas. Pero este, la verdad es que tiene, tiene la necesidad, el ser humano desafortunadamente siempre tiene la necesidad de nombrar y determinar ciertas cosas, ¿no? Que hay cosas en las que yo no, no sé, no estoy de acuerdo en que se, se, se cierran tan tajantemente, ¿no? Y la música uh -huh. es una de ellas. Eh, antes no existían ni contraaltos ni contratenores, o sea, era bajo, tenor, alto y soprano, y ya, y no existía más. Y había pues, y, y conforme fue avanzando la historia de la música, empiezan a darse cuenta de que el rango vocal se puede, se puede ampliar, que no es algo a lo que estés estrictamente eh, pues en esa cajita en la que te querían meter, ¿no? Entonces, sí, vamos, no, no es una regla cuadrada. No, para nada. Ahorita ya no, antes sí. Por ejemplo, con eh, eh, quiero tomar el ejemplo que decías de Abby Kaplan, él es un, un bajo que alcanza unas notas muy, muy graves, que es, es, es difícil, es complicado, hasta para o sea, hasta para alguien que tiene la voz grave, es muy difícil que llegue a los bajos que él llega. Y no y no, y no comenzó, como vocal fry, que es ¿no? como, sino con no, no, voz no, no. plena, con voz plena muy abajo, muy abajo. Y es que justo esa es la diferencia, por ejemplo, entre Abby y Fry, que Abby era cantante, es cantante porque tomó clases y ha tomado clases toda su vida. Y esa es la diferencia de tomar clases y de entrenar el instrumento. La voz es un instrumento, igual que la uh -huh. guitarra, igual que el piano. Entonces, sí, si, tú, sí. si tú lo entrenas y si tú practicas, ensayas, tomas clases, y así por años, como lo hacen Avi, como lo hacen todos los pentatónicos, eh, logras ampliar tu rango. Pasa lo mismo con Mitch. Nada más que Mitch está en una escala mucho más arriba. Porque Mitch es el eh, contratenor que alcanza unos agudos espectaculares que incluso a veces opacan a, a este de la chica a Vitas no a a la chica de Pentatonix ah a, a sí ya a Kristen 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 Kristen, sí. Kristen Maldonado, no ¿O algo así creo que sí creo, creo que, sí. que sí 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 a veces la opaca hay, hay, hay canciones que ellos cantan en donde él tiene la, la línea de hasta arriba Sí, y ella está como mezzo, más, más en los tonos hacia el contralto, claro. Exactamente. Y es una locura, porque además eso que él hace de, de que canta súper agudo y súper arriba y luego de repente cambian. Ellos dos tienden a cambiar mucho. Es algo muy interesante de escuchar. Cómo Kristen y Mitch cambian de repente. Ella toma la voz de arriba y él toma la voz de abajo. Uh -huh. Pero eso es algo que musicalmente hablando es un error, es algo que la regla no te permite. De hecho, en, en la pero, regla coral, en la regla coral te dice la voz del, la voz del, del alto, del, o, sí, del alto no puede superar a la de la soprano, y la de la soprano no puede tampoco superar a la de la, la alto. O sea, pero que... son reglas cuadradas, yo creo que ya sí. en todo eso está muy mucho más adelante ya de la, del mundo que eso, o sea, Finalmente, sí. yo no sé por qué te venden una pizza en una caja cuadrada cuando la pizza es redonda y la sí, dividen bien. en triángulos. Entonces, eso es el mundo. Ese es el mundo. Ya no todo, no todo quiere decir que va a ser cuadrado. Eh, like. En algo cuadrado van a caber cosas redondas que se van a partir en triángulos. Y te los comes así como, como lineales, pero completos. Así. Entonces, este... Como que sabía. Ándale, es rico, como quesadillas son riquísimas, sí, sobre todo si le pusiste sí, salsita, sí. hijo, sabe, delicioso. El queso, y si el ah, relleno y si no, y la orilla ya. tiene quesito, no, sí, como no, las no. de pizza. No, no. Me digo, ok, no voy a poner anuncios no, si aquí, porque ni pagan lo que quiero. Orsia, <laughs> uh, digo, hola. <laughs> hola, este Marcia Marangón, gracias por tu presencia aquí. Qué bueno que llegas. Dice María Caballeros, la maravilla de la geometría. Así, exactamente Efectivamente. Tienes toda la razón, María. Esa este es una maravilla. Y le recuerdo a la gente de chat que pueden apoyar a la estación con super chats y super eh, stickers o super calcomanías. Y finalmente les agradezco mucho de, de antemano su presencia. Y voy a entrar a una de las personas que a este canal justamente le ha dado fuerza. Y no nada más por la persona en sí. Sino por todas las y los yo soy uno de ellos, deers del mundo. Yo soy un deer, soy un deer a mucha honra, no me pesa, al contrario. Eh, ya sabes que soy fan de Totalmente. Dimash Kudaibergen un casajo que ha llegado al mundo diciendo que él, bueno, él diciendo aquí estoy. Y ahí les voy. Y háganse a un lado. Ahorita hablábamos de Mitch y de Vitas, un cantante magnífico, también un contratenor ruso, maravilloso. Les tenía yo preparadas una canción de Vitas, también cantada por Dimash, pero Dimash era muy chavito. Luego te la pongo para que la vean. Y cuando arregle estas cosas técnicas de la programación, en algún programa los pondré, porque seguramente, eh, seguramente me lo van a pedir. Dice Marcia Marangón. Hola, deers del mundo. Hola, Marcia. Hola, hola, a todos mis y, mis y misas colegas, deers del mundo. Dimash, una voz privilegiada. Eh, tonos extraños, raros de silbido. Tonos y semitonos. Qué bueno que hablamos de esto antes de hablar de él. Tonos ¿Sí? y semitonos. Dicen que su escala vocal alcanza. No sé, son muchas octavas y, este, y no sé cuántos tonos semitonos. Hoy también nos platicas de eso. Eh, si quieres te voy preguntando porque hay dudas que... Ay, ya, ya estoy golpeando todo. Hay dudas que de repente tengo. Una de ellas es cómo coño hace todo lo que hace. Y una de las cosas que me respondí leyendo y buscando es que él... Cuando, él, cuando vino el cambio de la voz de él, lo que educaron fue su voz para los tonos graves, porque los agudos ya los tenía muy bien colocados. Todo lo que es agudo, no sé desde qué tono, pero como voz de niño, cuando vamos cambiando de voz, uh -huh. espero que yo cambie pronto, pues ya se me está acabando esto, dijo. Pero con, cuando los niños van cambiando de voz, la voz aguda ya la teníamos, y a él lo que le educaron fue a irse a sus tonos naturales de hombre, digo naturales porque finalmente como hombre tenemos unas cuerdas un poco más gruesas, abrimos de otra forma, pero a él lo educaron, pero no nada más en el canto operístico, sino en el canto popular. Él decidió que no quería irse solamente por la línea de la ópera o solamente por la línea popular, sino hacer una mezcla de todo esto y hacer una creación de un estilo propio. Primero que nada, ¿qué piensas de Dimash? me fascina, lo que me lo presentaste. Es, es algo muy interesante, es un fenómeno muy interesante de ver, pero él, sino a su voz, su voz es tiene algo que no muchos cantantes logran en la vida, ni siquiera de estudiando de chiquititos, ¿no? O sea, esos matices que él puede dar, esos. Vamos, ese rango vocal que tiene, para empezar. Uh -huh. es, es algo extraordinario, es algo que, como bien dices, es algo entrenado, es algo educado. Y por supuesto que también tiene que ver con. Debe de ser, o sea, su, su aparato resonador, ¿no? Todo, toda esta parte que tenemos como aparato resonador, los seres humanos, debe ser espectacular, porque también el saber utilizar lo que, lo que tenemos como, pues naturalmente nos dan, y sacarle ese provecho que él le ha sacado es... Quisiera yo que él me diera clases para que yo pudiera cantar al 5% de lo que, lo que canto. Sí, ¿eh? Tú no, eres bueno, soprano, yo te he oído sí. cantar y, sí. este, y cantas divino, o sea, cantas muy bien. O sea, <ríe> <realmente>, <ríe> no, a, a, yo soy una de las personas que les gusta oír todas esas buenas voces, todas esas voces, eh, porque además son cosas que yo no puedo hacer, entonces me siento maravillado escuchándolos. Yo, aunque he cantado, es más que nada lo he hecho por cinismo sí y por hambre, pero no tanto por <laughs> este... Por talento, y bueno, soy actor y tengo que interpretar lo que hago, esa es una formación profesional. Pero hablando de interpretación, una de las cosas importantes que veo en Dimash es eso: su forma de interpretar e interpretar en distintos idiomas cuesta mucho trabajo. ¿Tú lo has visto interpretando en cuántos idiomas? Pues no sé, ahorita de rápido me acuerdo de tres principalmente, bueno, en el español, cuatro. Mentí, son cinco en Latino. O sea, sí, sí, sí es muy complicado porque además eh, para cantar cada quien tiene una vocal favorita, ¿no? O sea, y sobre todo, sobre todo hablando, por ejemplo, de agudos, cantar un agudo con una oh. e, por ejemplo, con una con una e, es horrible, es, es muy difícil porque tienes que apoyar muchísimo más. En el diafragma, y entonces el aire y la manera en la que impulsas el aire es un rollo, porque tienes que aprender a hacerlo. Y las primeras veces que lo haces, salen por ahí un par de gallos que dices, Dios mío santo, ¿por qué me atreví a cantar así? ¿No? O sea, sí. Pero apoyar, por ejemplo, un aguda en una I es muchísimo más fácil, porque incluso al momento de decirlo, si tú te das cuenta, tú dices una E, no abres mucho, pero si dices una I es muchísimo más más apertura de, de todo lo desde acá desde todo el aparato eh, resonador que tenemos en la garganta toda esta parte pues es más fácil entonces este hombre domina todas las vocales sí. a él no le cuesta trabajo hacer un agudo en una o en una e o en una i le vale le da él simplemente igual. lo hace le da igual y lo hace espectacular sí sí, 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 así como hacer eh, graves con la I lo he visto hacer terminaciones de en su voz de barítono barítono ya más tirando abajo uh -huh. eh, cosas con la letra I esa es una de las ventajas que le da el cantar en varios idiomas porque amor no se dice igual en todos los idiomas es muy eh, difícil por ejemplo amor y love cantar en francés en, es difícil es dificilísimo, a mí me cuesta mucho. Bueno, a mí, para mí, para mí. Cantar en francés es muy complicado. Cantar, el cantar, idioma ideal ejemplo, para cantar es el italiano. El supongo. italiano, sí, totalmente. Totalmente el, el italiano. Y el inglés también, aunque hay alguna. Es un poco soso para cantar, fíjate. Sobre Eso todo es cuando bueno. estamos hablando de, de piezas corales, es un, un tanto soso. Pero sí, idealmente el idioma para y de hecho el idioma de la ópera es el italiano. Claro. Eh, y sí, o sea, la verdad es que para mí cantar en italiano es muy fácil, cantar en inglés es muy fácil, en español es muy fácil. En francés me cuesta un trabajo por todas las entonaciones, la manera en la que pronuncian las, las letras, la manera en la que terminan las, las palabras, algunas frases ay Dios a veces es un poco un dolor de cabeza porque además no hablo esos <laughs> idiomas yo solo hablo inglés yo no hablo ninguno de los otros ah, idiomas oye y en alemán también hay mucha ópera en alemán sí también muchísimo también y, y es eh, a, aunque dicen todo el mundo y es por la fonética que el idioma alemán sobre todo todo el mundo se acuerda de los nazis pero realmente el idioma alemán es un idioma dulce no es, es un idioma, idioma positivo, es un idioma. Además, es el idioma que la, tiene las palabras más largas del mundo. Las más largas, realmente. Sí. Dice Marcia Marangón: más para mí es el único. A mí personalmente no me gusta Vitas, él canta, pero no me gusta escuchar a Vitas. Perdón, no, aquí se permiten las este, opiniones de todos. Menos, y eso sí que quede claro desde ahorita. Una buena opinión de Arjona. No lo soporto. Esto en el Bonfis Radio con las bonfiladas, nunca permití que se pusiera nada de él. No, con eso que él se autonombró el Neruda de la canción, no, no. La de, me, me, no, me entra no. así como, como una pirra espantosa. Ah, decía eh, Marcia: hoy en Brasil ya no hay canciones románticas, solo canciones que la gente simplemente grita. Bruchonis, uh, el italiano se asemeja a cantar en español, la colocación en idiomas sajones es muy distinta, la técnica también, ti tienes razón, tienes razón, también. Chona. Realmente este, la colocación es muy diferente. Uh -huh. um, ahorita que hablabas del impulso, eh, gracias por, además, por recordármelo, en mis clases permanen, eh, permanentemente al, a la gente que está aprendiendo a hacer locución o que va a hacer doblaje, mí, obviamente una de mis facetas dentro de mi carrera es la voz. Es que el diafragma es como un trampolín. Uh -huh. Un trampolín que lo que hace es impulsar el aire. Esa es la razón de, de, de que exista el diafragma, porque nada más no tiene otra función. Entonces, nada más lo que hace es impulsar ¿Qué te como. ¿Eh? Que ¿Qué te, te de de hipo, hipo cuando, sí, se, pero, cuando se, se desacomoda el desgraciado. Ya sabes cómo me lo quito yo el hipo. Así. <laughs> Y se me quita porque además, ya, ya, un día ya físicamente me expliqué, yo mismo me expliqué, pues, me expliqué por qué, hoy oh, ya no puedo ni hablar. Al hacer así, abres toda esta parte, que no me ven, que estoy señalando, abajo de mi pecho, toda esta parte, la abres y entra, agua, bueno, entonces como que, ah, como que todo se va, es como si se tatora el arrocito, ¿no? Es arrocito, arrocito así como. Dice Giselle García, a mí Dimash me fascina, es único, sí. Es único, sí es, sí es único. No nada más por su voz, porque finalmente voces buenas en el mundo, hay muchas. Su rango, su rango es impresionante. Dicen que son de no sé qué dos a no sé qué ocho. O sea, estamos hablando de seis escalas. Dicen que de sí. Mi 2 a re 8, pero que ha logrado un Mi 8 que ya no está en el piano, con un silbido. Hay una canción en especial, y ahorita seguramente en el chat me lo van a me lo van a recordar porque el alemán como que quiere entrar aquí al, al estudio. <laughs> entonces, este, luego se me van olvidando las cosas. Pero eh, hay una canción donde hace un tono de silbido, como si, como si fuera un delfín. Como un delfín así haciendo como un silbido como de delfín, impresionante, que fue en un concierto de Sochi para las Dears que están ahorita en la transmisión, a ver si me acuerdan cuál es, esa, cuál es esa canción que se me olvidó ahorita, que además creo que es una composición de él mismo, porque además Dimash también compone. Pero además de eso, Dimash se ha hecho grande por su cercanía con la gente, en especial con la gente de su país. Es una persona que. Ah, Unforgettable de Gaku. Gracias, Marcia, yo sabía. Unforgettable Day del show. De, no fue en Sochi, fue en, Ga, en, Ga, en Goku o Gaku. Goku me suena más como un anime. Pero bueno. Sí, de hecho. Sí, ¿verdad? <risa> <risa> eh, Unforgettable Day. No se la pierdan. Búsquenla por ahí. Todo lo de demás está en Internet. Porque incluso lo buscan en Spotify y apenas está entrando ahí como en Spotify, pero realmente en, en YouTube se encuentran todo eso. Gracias, Sofía Rivera, un Forgetful Day. Gracias, gracias de verdad por sus aportaciones culturales a esta transmisión. Esta transmisión también la hacen ustedes. Esa cercanía con el pueblo kazajo, un pueblo muy oprimido por los rusos, después por los soviéticos, por los mongoles, por chinos. O sea, ha sido un pueblo realmente oprimido a través de la historia. Casi, casi parecerían como el pueblo judío. Los ha oprimido todo el mundo. Todo el mundo se va y se mete sí. con ellos. Y, y todo esto que hace Dimash con el pueblo kazajo es lo que, por lo que ha conseguido tantos deers en el mundo. ¿Tú eres una deer o todavía no? Todavía no, estoy en proceso estoy en proceso, estoy en entrenamiento por tu parte me parece muy bien, me parece muy bien. <risa> este <risa> es que es sensacional ser un líder lo único que te falta es dar el paso ya con eso, okay. dice Kamalpi Kamalampi, Dimash no tiene comparación es único, toca el alma sí, tienes razón, toca el alma porque además tiene una calidad interpretativa que no sé si te has dado cuenta Leslie, es una calidad maravillosa porque sí. es un actor, es un actor recreando una pequeña historia en cuatro minutos. Sus canciones no son cortitas, no son como las canciones del pop, del radio de dos minutos y medio. Sus canciones son por lo menos de cuatro minutos cada una de ellas. Y ¿Cuál de las que has oído te gusta más? Híjole, me metes en un dilema porque no me acuerdo de los nombres. Pero, Pero ver, hubo, yo, una, aquí hubo te... una que... Hubo una que me pusiste en donde cantó él con Leer, Leer, Lara Fabian ah, y alguien más es sí, una Aida una Garifulina. Aida Garifulina una, Aida Garifulina, una soprano rusa, este Esco. guapa además, la mujer y todo, sí, cómo no. Ese se llama Te amo Tía Mocosí, que con la oh. cual eh, estuvieron en un evento donde se presentaban también una pista de hielo y todo. Pero además ¿Sí? ahí Dimash solamente está cantando como un barítono, eh, con una, con una voz muy, muy profunda. Dice Marcia. ¿Qué como, ¿qué, qué pasó? Que como este, ya, que como ya dijimos, este me gusta mucho la armonía. Es que esa es, esa es la diferencia. Esa, más bien creo que es por lo que no he dado por completo el paso a ser una deer. Uh -huh. Me encanta la manera en la que canta este, este muchacho, Dimash. Es, es maravillosa. Es, es un artista completo. Sí, 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 sí. Pero me... Okay. Vuelvo, vuelvo okay. a mis raíces. Vuelvo a mis raíces corales y ese es el problema, ¿no? Que a mí justo eso es lo que me gusta. Me gusta el juego que hacen eh, armónicamente las voces. Y esta canción en especial que me pusiste, con, eh, que son ellos tres, me parece un un agasajo total porque además sí. tiene unos matices tan claros y tan bonitos cuando cantan los tres juntos hay una canción que te va a gustar mucho se llama pasiones búscala con doble s a la mí busca. por ejemplo no es de las canciones que me impacten tanto pero finalmente el coro que está atrás la presentación de una niña y una líder en el coro que canta una parte casi casi con él te va a gustar mucho ese juego y el arreglo de, eh, de Igor Crutoy, que es el director pelón que siempre lo acompaña. Sí, sí, sí. Es compositor y además es cantante. Yo ya lo oí cantar también el señor. No es una voz este, para nada sí, no. grande, pero finalmente es este, canta. Pero sí. en Dimash se encontró a... Yo creo que... A, no nada más a la gallina de los huevos de oro. Se encontró a <laughs> alguien con el cual él puede desplegar todo su talento como compositor y arreglista. Sí, Dice claro. aquí Marcia Marangón, en Brasil ya tenemos 50, 30 mil este Por pues si te quieres ir a Brasil, Leslie, y ser 30 mil un día. Por no. si quieres ir allá. Pero yo <laughs> supongo que no. Gracias, Marcia. Sí, es Te Amo Cosí. Es una canción italiana que creo que está compuesta por Lara Fabian, además. Mira porque sí, la, eh, Dimash uno de sus ídolos grandes es Lara Fabian y además es una de las guías que él ha tenido que... en la vida claro o sea esa mujer canta lo que quiere también interpreta maravilloso ya la has oído cantando en italiano hijo totalmente me fascina ah, o sea, soy fan wow. soy fan de, del, de sí este sí de sí la... la verdad es que sí es que el chiste yo creo que de todo esto es un es un divertimiento muy lúdico y muy sano. La sí. música dicen que calma fieras. Totalmente. Este... Un día, que, un día te, te mando un video de mis perros con, con música. Ah, sí? <laughs> y, y, y se acuestan así como, como cuando... Sí, este... Les encanta el jazz. Ah, el jazz. El jazz. Mira. Ya el que están ya en el jazz, que... o les algo de blues. A lo mejor también eso los puede llevar así como un éxtasis. Eh, o algún castrati para que se sientan como en familia. Híjole, no sé, no sé. Les encanta cuando toca la guitarra, cuando estamos este, cantando y, ¿Ah, sí? y ensayando. Les, les encanta, les fascina ponerse ahí cerquita. ¿Cuáles son los nombres de tus perros? Gordo y cachivache. Gordo no tiene nada de gordo y cachivache no, no es un cachivache, es un... Es un perro con una velocidad en sus reacciones, con una energía enorme. Enorme. Y son muy chistosos. Pobre gordo sufre mucho. Él, él sufre de sufrimiento. <risa> <risa> sufre de totalmente, sufrimiento. Totalmente. Cada, vez que, cada sufrimiento. vez que lo abandonan, él siente que se van para toda la vida. Eh, evidentemente son perros que, eh, que han adoptado y sí. son perros que sufrieron mucho cuando muy chiquitos. Sí. Pero en Cachi no le importa, ese le vale gorro, él, bueno, seguramente sufrió mucho de hambre porque sí, lo que es su panza es... No, insaciable. sí, sí, sí. Pero también su sueño. Y en cuanto lo volteas, lo se queda así como, de, órale, órale, hazme, hazme cosillitas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así Dimash, eh... Nos entrega cosas muy especiales. Nos entrega el conocimiento de un pueblo eh, muy unido por esa, a lo mejor no tanto por la miseria, pero sí por la humillación que han sufrido de otros grandes pueblos, sí. que además están rodeados por tres grandes pueblos, Rusia, China y Mongolia. Mongolia es mucho, creo que sí es mucho más grande que, que, este, que Kazajistán, pero... Si sí, no fuera más sí, sí, grande, lo que es es, más, es muy grande en el volumen de personas que hay ahí. Eh, eh, Gisela dice que sufre de sufrimiento, ¿sí? Sufre de sufrimiento. ¿Con sus ojitos? Si meto velo soy. Ah, no sé, ahora sí que no entendí nada, Suri, pero no importa, yo digo tu mensaje. Eh, ya me dijiste que te gusta mucho el canto coral. Además de Pentatonics y de estos que son ya conocidos para nosotros a través de YouTube, ¿qué grupos te gustan corales? Fíjate. A los cuales puedo uno oír y buscar aquí en YouTube o en otro lado, pero que pueda uno escucharlos. Lo que les voy a pasar más bien, no es un grupo coral, porque de hecho grupos corales son muy raros. Sí, sí existen y hay muchos muy buenos. Hay otro que se llama Voces Eight, que es muy bueno. Pero mi recomendación aquí sería un compositor contemporáneo que se llama Eric Whitaker. Algo Eso, de John Whitaker, un cantante norteamericano que hubo hace tiempo que cantaba así como muy elegante, era una voz así como muy. Creo muy... que sí, pero no estoy segura. Ah, ok, ok. Eric Whitaker. Eric Whitaker tiene unas composiciones que tocan el alma también. Son composiciones tan bonitas en el sentido de cómo están escritas que al momento de que se cantan por un coro son espectaculares, porque no nada más, ahí no nada más son cuatro voces. Ahí el señor Whitaker lo que hace es que dobla las voces, entonces son ocho uh, voces. And... Ocho voces distintas, cantando cosas totalmente diferentes que al momento de unirlas en esa armonía maravillosa, es una explosión a los sentidos impresionante. Yo les recomiendo que escuchen una canción que se llama Sleep. Sleep. Sueño. Okay. Este, dormir, perdón, dormir en inglés, de Eric Whittaker, con cualquier coro, no importa el coro. Está en, está en Spotify, lo pueden buscar ahí. Que apaguen la luz o bajen, bajen este, el la intensidad de la luz, cierren los ojos y escuchen eso, van a llorar, o sea, porque es algo que te llega de tantas maneras. Y no importa las veces que la escuches, es algo que te llena, porque sientes como ese calorcito que se siente en el alma, ¿no? Cuando escuchas algo que te sana, que te, que te impacta de esa manera. Sí, sí, claro. Claro, realmente a mí, por ejemplo, varias cosas de Dimash me han hecho llorar. Eh, una de Vitas me hizo llorar también, eh, una que canta Dimash y además se le escuché al, al compositor y cantante original Koji Tamaki, que en, 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 bueno, en China le llaman Autumn Strong, que es un fuerte otoño. Eh, hablan de la misma persona y la composición es casi la misma, simplemente la versión china es una y la versión Ikanaide de, que es de Koji Tamaki. Es la versión japonesa y él, él fue el compositor de esa canción. Él conoció esa historia y compuso esa canción. Las dos versiones me han hecho llorar: tanto la de Dimash, que presentó en el concurso de Singer en 2017, que, que fue la primera que yo conocí eh, en el mundo, me refiero a esta canción, y después busqué al compositor original y busqué cómo la canta Koyita Maki. Las dos versiones. Me llegaron muchísimo y no hablan totalmente de lo mismo, pero sí hablan de la misma persona. Son dos culturas distintas, a pesar de que nosotros uh -huh. decimos chino, japonés ¿es igual, no, no es igual. Uh -huh. Y de hecho se detestan. Y de hecho la historia de esa mujer es una mujer que vivió, eh, era de origen japonés, vivió en China y nació en China. Y, cuando toda la y fue el gran amor de la gente, porque era una actriz, y después de la Segunda Guerra Mundial. Descubrieron que ella tenía origen japonés y la expulsaron de China y nunca más volvió a China. Se refugió en Japón ya de ahí a que murió. Entonces, eh, esa es la historia de esta mujer. Es la historia que recoge Kojitamaki para hacer esta canción. Y su versión, pues bueno, es la versión original, que es la para mí la que cuenta. Ojalá Dimash hubiera cantado esa versión original. Es súper dulce. A mí, yo que no soy un fanático del japonés, me parece un idioma. Yo no soy fanático, vamos. Como, como esta canción, esta canción es maravillosa, realmente maravillosa. No se la pierdan si tienen chance. Aquí mismo en YouTube pueden encontrarla, Coyetamaki y Canaide. Ahorita se los apunto en el chat. ¿Qué otro grupo coral te puede gustar a ti? Que te llegue. ¿A, ¿A ti te gusta mucho? Ah, vamos a entrar a otro tema que además te encanta. La música irlandesa. Deben saber que esta mujer. También baila. Baila como irlandés. O sea, tiene... ¿Cómo se llama el baile irlandés? Danza irlandesa. Danza irlandesa. ¡Wow! Acabamos de descubrir la, el agua tibia. Pero bueno, esa danza irlandesa, eh, Leslie, la practica o la practicaba, casi ya no has bailado mucho. Pero bueno. Sí. La música irlandesa, una vez me platicaste que ellos tienen unos rangos de voz diferentes o los nombran de manera distinta. Eh, ¿Cuál es esa diferencia con, esa, con esos tonos y esas tesituras, sobre todo en los y las cantantes irlandeses? Básicamente es la afinación. Ellos están en otro, en otra, en otro temperamento porque es música tradicional irlandesa. Ajá. La música tradicional irlandesa es igual que la música tradicional mexicana, música que ha pasado de generación en generación, de boca en boca, sin llegar casi, ahorita ya empieza a haber el, gente que las escribe, y ya, ya está, hay partituras, ya existe como todo este sistema, pero eh, la verdadera música tradicional irlandesa se canta en gaélico, que es el idioma eh, oficial irlandés. Es el oficial. Es uno de los oficiales, es inglés y gaélico. Ellos mantienen sus raíces bastante fuertes en todas sus generaciones, y a los niños siempre se les enseña gaélico e inglés. Entonces, eh, lo que ellos hacen es que pues no tenían una, una afinación estándar de 440. ¿no? Entonces, pues lo que lo que se tiene con ellos es que el violín. El instrumento como tal se llama violín también, pero ellos le llaman fiddle al momento en el que lo afinan de manera diferente. La afinación ¿Algo que, algo que ver el Fiddler on the Roof? Muy venir. similar, es sí. muy similar, va por ahí, o sea, el Fiddler on the Roof tiene que ver un poco también con que los judíos también le llaman al, al violín afinado de esa manera fiddle. Ah, ya, yeah. Okay. Es, es algo que comparten los judíos y los irlandeses. No te sabría decir más porque no, no he investigado mucho más allá, pero sí sé este que. Este fue ambas un breviario cultural allá. de Leslie Acuite. Ok, <laughs> Nada más esto, pensé que todo. <laughs> esto en especial. No, lo demás fue una clase. Este fue un breviario cultural extra. <laughs> ok, no, entonces. Uno es maestro y se le queda. Se te va quedando todo eso. Sí, eh, sí. Seguías hablando sobre la afinación. Sí, la afinación de, de los instrumentos y de las voces. Hay una manera en la que ellos cantan, no he logrado descifrar por completo cómo es, que, cómo es que logran hacer esa. Es que es muy característico cómo cantan, sobre todo las mujeres. Las mujeres irlandesas cantan de una manera tan particular que pareciera que todas tomaron clases con la misma maestra siempre. O sea, todas cantan igual. Cada quien le pone sus matices y sus. Y sus eh, pues la, la, lo, lo que caracteriza a, a cómo canta cada persona, ¿no? Pero tienen esta manera específica de afinar, que hace que su voz suene de una manera más dulce, como más fluida, como que hay. como si estuvieras escuchando un río al momento que las escuchas cantar, ¿sabes? Es, es como un cuerpo de agua que fluye totalmente, constantemente. Así uh -huh. suena su voz, así es como siempre me ha parecido. Uh -huh. Eh, para, para ponerlos en contexto también a todos, deben saber que yo también sigo a un grupo que es Celtic Woman. Curiosamente no es Celtic Women, sino Celtic Woman, Woman. mujer eh, gaélica o celta. celta. Eh, uh -huh. Y también a un grupo que es Celtic Man o Celtic Men, no me acuerdo. Celtic Thunder. Celtic Thunder, claro, tienes razón. Un grupo, ellos son todos este, varones, son hombres y realmente eh, son grupos que tienen, eh, por ejemplo hablábamos de, ¿cómo se llama? Chloe que es este, una de tus favoritas eh, que ya no está en el grupo de Celtic Woman pero ella, este, ah, ah, decían que era una mezzo-soprano y tú fue cuando me explicaste que las tesituras en las en la, las cantantes y las cantantes irlandesas este era diferente qué bueno que lo explicaste ahorita Katy Chilbao es Bilbao. Saludos desde Chile. Se escucha muy bien. Qué bueno que aprecies tanto, Dimash. Un cantante único, sí, así es. Un cantante único. Como yo creo que deben ser todos. Yo creo que aquí vamos a hablar mucho sobre talento. Sobre la gente que realmente la, la, el público está apreciando a eso, al talento. Porque ya quedaron tiempos atrás de los monkeys, que no eran ellos los que cantaban. Había otro grupo también, y ahí el alemán se me está acercando mucho. Había otro grupo también muy famoso que ninguno de ellos cantaba. Esas épocas ya terminaron. Mille es Mil Vanille. Sí, gracias, gracias por. Qué bueno, alemán salté. Es alemán, es Oppenheimer, pero le llaman de otras formas. Entonces. Hay realmente eh, mucho talento en el mundo. Y una plataforma como YouTube permite que ese talento salga. Evidentemente, tienen que tener una idea comercial y un enfoque hacia dónde quieren ir y todo. Pero esta, como tú bien dijiste hace rato, es una forma de saltarse eh, pasos para poder llegar, por lo menos, a que la gente te conozca, que te escuche. Porque lo que, que la gente con talento pide a grito siempre es escúchenme y si no sirvo pues me dicen eh, hablábamos de gente que grandes cantantes que se ha quedado en los bares por ejemplo así nada más en los bares y los piano bar de pequeños hoteles que hay en las ciudades en todas las ciudades del mundo y se quedan ahí y no dan ese paso no nada más hay gente con talento la mayoría de la gente que se queda en los piano bar no tiene talento y tienen muchos defectos. Este, hablemos de vicios y virtudes. Eh, predominan más los vicios que sus virtudes. Entonces es de repente complicado. Pero, pero sí, sí hay mucho talento que se quedó en los bares. En México hay gente muy talentosa que no dio otro paso como Mariana Maese. Amiga mía, además, que una gran cantante. Y sin embargo, no dio ese paso hacia adelante para ser la estrella que... Su voz le daba para hacerlo. Entonces, de, ¿de alguien más, además de estos irlandeses locos que yo escucho, te gusta escuchar a ti? Escucho mucho rock irlandés. Hay, hay grupos muy, muy buenos. Este, en este momento se me fueron. Ahorita busco a un, alguno por aquí. Es que pero... corría al alemán de aquí, pero se fue hasta allá Sí, ya se vino para acá, caray. Ya me lo pasaste. No, pero la verdad es que escucho, escucho mucha música para bailar. Desafortunadamente es una de las cosas que me quedaron de cuando uno bailaba. So, es, claro. es música muy, muy similar, pero es muy entretenida. Me parece muy entretenida. Este, de canciones me gusta muchísimo más escuchar Celtic Woman, uh, Celtic Thunder. Eh, y sobre todo música instrumental. Me gusta muchísimo... La manera, hay, hay grupos instrumentales. te voy a buscar uno, te voy a decir cuál. Que tienen sobre todo arpa, que mezclan el arpa, el violín, la guitarra y la flauta, la flauta traversa. Ay, que, qué maravilla. Pero también suman instrumentos este, irlandeses. Ellos tienen un, una flauta muy chiquita, muy, como, de, como de cobre. De cobre. Delgadita. Ah. Es como, ajá, es de cobre, es delgadita. Y se llama tin whistle en inglés, o feed dog en Gaelico. gaélico. Eh, un, un tipo de tambor este, que es, es especial de los irlandeses, que es un tambor redondo, que parece uno de estos quesos grandotes. Es un tambor <laughs> sí, redondo que, que meten, meten la mano, tienen una baquetita una aquí y la tocan de manera muy característica. Se llama baron ah, okay. en gaélico. Y este, y la flauta traversa, pero especial, la, fa, la flauta traversa eh, irlandesa, es una de madera que No tiene, la que es, eh, ¿qué le dicen? atenorada, ¿no? No, 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 es una especial que no me acuerdo, no logro recordar cómo se llama, pero este, tiene igual, o sea, tiene, es muy similar a la flauta traversa que conocemos, la, la plateada normal, uh -huh. pero la manera en la que suena es totalmente distinta. Es totalmente distinta, es muchísimo más dulce, muchísimo más antigua. Suena así. Así debe sentirse antiguo. también seguramente. Lorena Carvalho, sí. Suma de Villa, buenas noches allá, buenos días acá en Chile. Buenos días, como buenos días. Allá deben ser como 12.21 más o menos, son dos horas. Por, eh, me despido porque por suerte mañana voy a trabajar, ya que en estos tiempos de pandemia hay que agradecer que aún se tiene trabajo remunerado. Saludos, saludos, saludos de verdad, Lorena. este Gracias por tu presencia aquí. Y pues ya prácticamente vamos a ir despidiendo la transmisión. Eh, aprecio mucho todo lo que hemos platicado. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero por ahí? Que como yo digo, más vale sacarlo porque si no se va a derramar todo el líquido. No, la verdad es que creo que lo sabes perfectamente bien platicar contigo siempre es un placer gracias siempre es siempre es, este... es una experiencia única cada vez que nos juntamos a platicar sí, muy, muy interesante sí. sí 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 gracias Leslie y este y por favor eh, un aplauso yo yo a Leslie tengo un aplauso especial eh, por muchas razones y más que desviar la plática, por eso no, no, no he dicho hasta ahora las razones por las cuales además la aprecio. Pero, o sea, bueno, por ser ella quien es, porque Les ha demostrado que quien es es una persona eh, sana, buena. Como decían mi abuela, la gente bien nacida y una gente que lo que pretende es ser alguien productivo en la vida y que el camino lo tenga así y se lo va forjando tra con trabajo. Eh, Elevar el Cruz Azul, cosa que también me da mucho gusto. Elevar Green Bay, cosa que atrás. me da más gusto. Uh -huh. eso, pero... Ya vi. Eh, eso es aparte. Pero el que haya logrado o esté logrando hacer feliz a una de las personas que más quiero en este mundo. Para mí eso es muy importante. Gracias por hacer feliz a mi hija. Leslie es su pareja. Leslie y ella están a punto de casarse cuando vino toda esta pandemia y luego pues tuvo que retrasar todo. Pero gracias por hacerla feliz, porque yo veo a mi hija contigo y la veo feliz y finalmente como padre lo único que pide uno es que los hijos tomen su camino y sean felices. Ella es la chona que nos ha estado escribiendo, Puchonis, que se conectó con su cuenta de, de Hotmail. Pero gracias, chona, ya que me escuchas por ahí, si es que me estás escuchando, si es que no te has ido a dormir, que no creo, es temprano y a pesar de que das clase, no creo. Pero gracias, a ti te, tú te has dado a conocer ante mis ojos y mi vista de otra manera también. Y yo veo a Brenda. Eh, contenta, feliz y me da mucho gusto a mí y te lo agradezco mucho. Así que vaya, un gran aplauso. Eh, Muchas gracias. Un Muchas gran gracias. aplauso por, eh, por todo ese cariño y por presentarte aquí a la reinauguración de las bombiladas. Dice Gisela, las dos son muy lindas personas, Brenda y Leslie también. Muchas gracias. Gracias, gracias. Dice ah, oh, qué bonito este pues no sé si es bonito, pero yo normalmente, normalmente y lo saben muy bien, hablo con el corazón eh, y hablo desde mi corazón para esto. Tú eras, tú eres una gente especial y qué mejor que una gente especial como alguien que nos está viendo desde ahí arriba, como Toño, que alguien tan especial también esté acompañándome en esta reinauguración. Toño sí, me acompañó durante todo el tiempo y si hubo alguien que apoyó a brenda brenda llegó a ser la dj de la radio por internet más joven del mundo eh, y eso lo decía mucho Toño también eh, dice mary qué pena me perdí el en vivo llegué tarde pues un poquito pero después pues lo, lo pondrás este lo podrás ver, yo creo que hay como un programa que puedes disfrutar. Dice Pruchonis, me llamo Brenda. Brenda, ah, estoy muy contenta, sí, yo lo sé. Yo sé qué significa. Sí, y este. <laughs> eh, dice eh, Suri, bravo, wash hands, wash hands, wash hands. Son muy buenas personas, gracias. No entiendo muy lo bien, de wash hands. ¿Por qué será lo de wash hands? Porque además no es la única que lo ha escrito, también hay otra persona. Alguien de Brasil que también este, nos escuchó dice: María, felicidades, Leslie, por la gracia de tratar con quienes tratas, trabajar con quien trabajas. Muchas Órale. gracias, María. Órale. Muchas gracias, María, muchas gracias. Bueno, Link dice: Gracias por compartirlo. Pues finalmente, para mí, no es algo que lo quisiera yo esconder. Si no lo dije antes, es nada más para que la plática no se desviara a algo que no, normalmente luego puede traer morbo y todo eso, no tiene sentido. El sentido es que somos personas todos, seres humanos todos, no importa el género, ni las preferencias, ni nada de eso, ni el color de nuestra piel, ni nuestra condición económica, ni nuestra condición social, ni nada. Dice Chona, dice, ya, dice Brenda, ya no me acordaba, así es. Una de las personas que más te impulsó en la radio por internet a ti, hija en especial, fue Toño. Y Toño fue, insistió tanto tiempo, por eso todas mis transmisiones a partir de ahora en adelante, donde ande yo, ahorita me voy a centrar mucho en lo que es YouTube y después expandiremos la cosa a hacer multitransmisión en otras plataformas, pero todas mis transmisiones a partir del día de hoy van a la memoria y en honor a Toño Briseño. Lo voy a recordar todos los programas porque fue alguien que me marcó por su lealtad por su amistad por su cariño eh, leslie eres eres una persona especial lo eres gracias para mi hija lo eres para mí muchas gracias para Tú mi también hija. para mí eres muy especial gracias por invitarme a reinaugurar las bonfiladas es, de verdad un oh, sí. honor aquí hay de repente hay babosadas muy melancólicas este, <laughs> hoy es un día de ellos eh, hay días en que son más divertidos que otros no sé, aquí van surgiendo cosas, ya ven cómo es, son transmisiones en vivo, entonces pueden surgir cualquier cantidad de cosas. No hay un tiempo definido tampoco en las transmisiones, hoy fue de casi las dos horas, vamos a llegar. Entonces, pues finalmente pueden ser dos horas, pueden ser de media hora, una hora, cuatro horas. Cuando empecé las bonfiladas en el Bonfis Radio, empezamos haciendo un programa de una hora y acabamos haciendo de repente transmisiones hasta las ocho o nueve de la mañana del otro día para toda la gente que trabajaba de noche. Dice Ángel Daniel Hernández, hola, saludos, soy su fan, gracias. Lo veía todos los días en todo de la vida. Muchas gracias. muchas, Ah, ya nos ya nos dijo Brenda que es lo de wash hands, wash hands. Son aplausos. Ah, okay. Ay, gracias, gracias Brenda, tú que eres más este, dedicada que nosotros a las redes. Bueno, menos a las de TikTok. Ya vi el dúo que hizo Brenda conmigo hoy. ¿Sí lo viste? Todavía no, todavía no, todavía no. estaba yo trabajando cuando me lo mandó. Y no, dije, no, chico, no, 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 no. Qué feo canta ahí. <laughs> <laughs> sí, Brenda, amamos a Toño. Sí, sí. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Lo, no, lo no, extraño verdad. mucho es de, es de las gentes que me cuesta mucho trabajo aceptar. Pero bueno, así es la vida. El único seguro que tenemos es que. Vamos a dejar de tenerla en algún momento. Eh, dice Suri, también para mí son muy especiales. Claro que sí. Son gente muy especial, Suri. Cuando la gente es bien así y tiene buenos sentimientos, siempre será gente especial y será gente bienvenida en nuestra vida. Gracias de nuevo, Leslie. Gracias, Brenda, por gracias, estar en la tío, transmisión. Gracias, gracias y nos estamos viendo pronto. ¿eh? Claro que sí, nos vemos. Bye. Bueno, después de este momento más alcohólico que medio, o sea, fue como medio alcohólico, gracias a ustedes, Gisela, a Suri, a Brenda, Ángel, María, todos y cada uno de ustedes que se conectaron, gracias por estar aquí. Todavía no tenemos un día fijo. Si es que vamos a tener un día fijo para hacer transmisiones aquí en el Bonfis Channel, pero me gustó hacerlo en jueves. Normalmente mis programas en vivo de El Bonfis Radio eran en martes, martes a las nueve de la noche. Parece ser que hay gente ahorita de Chile que finalmente le pega el que empezó tan tarde. A lo mejor empezar a las ocho de la noche no es una mala hora. Eh, platíquenme qué piensan de eso, platíquenme qué piensan de que abra yo una cuenta en Patreon. Ahí están mis redes, todas están presentes en YouTube, el Bonfis, evidentemente, el Bonfis Channel, en eh, TikTok, el Bonfis también, en Facebook, Oscar.Bonfilio, en Twitter, OscarB59, y en Instagram, que está aquí abajo, también soy el Bonfis. ¿Por qué me dicen el Bonfis? Mi apellido es Bonfilio. Y mucha gente no se aprendía mi apellido. Entonces decía, ahí viene el Bonfis, ahí viene el Bonfis. ¿Y qué creen? Se me quedó no Bonfis, el Bonfis. Y aquí desde Coyoacán, en la Ciudad de México, les mando un beso, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Y realmente aprecio mucho su presencia. Nos vemos, como digo, en los... En todos los eh, videos que subo, nos vemos en el otro. Chao.